Begoña era una niña, una quinceañera muy bonita, una chica rubia, una chica elegante, ojos verdes, preciosa, pero era muy vanidosa. Y ella trabajaba, era una chica de campo, pero trabajaba, supongo, como en una estancia, donde estaba la señora de bien, y que tenía su balaja, su vestido. Pero ella le gustaba eso, porque era vanidosa, no lo sé. Entonces ella la limpiaba, se iba a la habitación de la señora y se ponía el juego. Un medallón que me llamó la atención, un medallón por el brillo que tenía. Entonces, yo se lo pedí.